Auspicia este programa. Comisiones El Rápido. Buen mediodía, aquí estamos juntos para proponerles una hora de información en esto que llamamos TDC Noticias. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Eduardo, muy bien. El saludo para toda la gente del sur de la provincia que se prende a la pantalla de TDC para prepararse, ¿no? Como para recibir información de Firmat y de toda la zona. Vamos a presentarnos y, lógicamente, como lo hacemos todos los días, con nuestros títulos. La ministra Balaguer habla sobre la ley provincial de educación. Un espacio de debate se creó y ahora llegará el momento final para poder presentarla en sociedad. Lunes accidentado en la ciudad de Venado Tuerto. 4 accidentes de tránsito que demandaron la presencia de los bomberos voluntarios. Julio Ejiman en la ley de aguas. Una charla de debate que tendrá otros protagonistas en la ciudad de Venado Tuerto. Será mañana. También estará Danilo Quilibarda, exdiputado provincial. Después de la final de ida, ya empezamos a palpitar lo que será el partido del día domingo, la final de vuelta entre Argentino y Firmat. También vamos a conocer el programa de seguridad vial, el conductor designado, realmente de qué se trata y cómo lo están llevando a cabo. Liga Interprovincial y también hablamos de finales, todo el federal, el torneo que les interesa a todos a través de la palabra y las imágenes de Wences Cepeda. Decíamos en los títulos un lunes accidentado ayer en Venado Tuerto. 4 accidentes desde la mañana hasta la tarde. Vamos a conocer la palabra de Walter Barbieri, que es el jefe de guardia de los bomberos voluntarios de esa ciudad, que aclara lógicamente que no hubo que lamentar por lo menos víctimas fatales. Todas fueron en horas de la mañana de hoy día lunes, comenzando por horas de la madrugada. La primera salida fue a las 6:20 de la mañana. Un accidente en Avenida Lisandro de la Torre de Ascuaga, donde un automóvil Chevrolet Classic en el que se movilizaba Facundo, de 25 años, y lo acompañaba David, de 18 años, colisionan a un automóvil Peugeot 504 que se encontraba estacionado en la calle. A raíz de esa colisión, el acompañante del automóvil Chevrolet, David, sufre un traumatismo de cráneo con una laceración importante en el cuero cabelludo, aparentemente por impactar la cabeza contra el parabrisas. A la llegada nuestra, bueno, este joven estaba fuera ya del vehículo, los dos ocupantes estaban fuera del vehículo y este chico con la laceración estaba sentado en la vereda, así que se procedió a atenderlo junto con personal médico, donde se le realizó un vendaje compresivo en la cabeza y después fue trasladado en la ambulancia del CIE hacia el hospital. Después, a las 8 de la mañana, nos llaman por un accidente en Sarmiento y Juan B. Justo, donde un utilitario Ford EcoSport, en el que se movilizaba Dora, de 49 años, colisiona con una motocicleta 125 centímetros cúbicos en la que se movilizaba Norberto, de 25 años. En esta colisión, el conductor de la motocicleta, la llegada nuestra, estaba caído en la calle, al lado de la moto, presentaba un traumatismo en su hombro derecho, así que fue atendido por bomberos, se inmovilizó y fue trasladado por la ambulancia del CIES hacia el hospital. Después, cuando estábamos regresando de ese accidente, nos llaman por otro accidente en Italia el 9 de julio, donde una camioneta Toyota, en la que se movilizaba Adrián, de 48 años, colisiona con una motocicleta 125 centímetros cúbicos en la que se movilizaba Clara, de 29 años. En esta colisión, la conductora de la motocicleta sufre un traumatismo en su pierna izquierda con una laceración a la altura de tibia y peroné. Así que se le realizó un vendaje compresivo en la pierna porque tenía un sangrado y después, bueno, se inmovilizó en forma completa porque presentaba otros traumatismos diversos en el cuerpo y fue trasladado por la ambulancia hacia el hospital. Y por último, a las 2:30 del mediodía nos llaman por un vuelco de un automóvil en camino a San Eduardo, ruta provincial 4S, en zona rural, más o menos unos 3 kilómetros bajando la ruta 8 hacia San Eduardo. Ahí nos encontramos que se trataba de un automóvil Chevrolet Corsa en el que se movilizaba Juan Antonio, de 54 años,
Él estaba regresando, venía hacia Venado Tuerto y aparentemente cuando agarra un pozo que había en la calle, en el camino, eso le hace perder la estabilidad y el control de este vehículo, del vehículo, y sale dirigido hacia la mano derecha, hacia la banquina, donde al pegar contra un talud de tierra se produce el vuelco en forma completa del automóvil y quedando nuevamente el automóvil sobre sus cuatro ruedas. Afortunadamente el automóvil terminó su recorrido al costado de un canal de desagüe que estaba lleno de agua. Eso hizo que el conductor pudiera salir por sus propios medios de adentro del vehículo y también fue auxiliado por gente que pasaba por el lugar que lo auxiliaron. Así que cuando nosotros llegamos, este conductor estaba sentado al costado del camino con un traumatismo importante de cráneo y una laceración en el cuero cabelludo. Estaba consciente, lúcido, pero bueno, por precaución y debido a la cinemática del trauma, se procedió a inmovilizarlo en forma completa y lo trasladaron hacia el hospital de Venado. Bien, ¿cómo circulamos? ¿Qué nos sucede? Lógicamente, y nos viene justo para presentar a alguien. Pablo. Está con nosotros Alicia D'Aleva, predispuesta a hablar del tránsito. Buenos días, ¿qué tal, queridos televidentes? Y realmente, con las imágenes que vimos anteriormente, es un tránsito bastante complicado. ¿Qué nos está pasando? ¿No hay respeto por la velocidad? ¿La prioridad a la derecha no la aplican? Realmente es para reflexionar y pensar antes de salir a la vía pública. Y antes de pasar al tema que había preparado, después por ahí nos decimos, uy, ¿cómo pudo haber pasado? Anoche tuve la posibilidad de observar en una intersección céntrica donde hay una carnicería, donde una mamá estaciona el auto en la vereda de enfrente, se baja y entra en el comercio. Detrás de ella abre la puerta, se baja una criatura muy chiquitita y cruza sola la calle hacia la carnicería. Un angelito la estaba cubriendo porque realmente no pasó nadie y nadie se lo llevó por delante. Realmente reflexionemos, pensemos, paremos un poco, ¿eh? Porque la vida es importante y hay una sola nada más. Y por eso vamos a destacar un trabajo que están haciendo en Municipalidad de Firmat referido al cuidado de los jóvenes. ¿En qué sentido? Hay una campaña de prevención vial que está relacionada con los jóvenes en cuanto al conductor designado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alguien no bebe esa noche y va a tomar el mando de ese vehículo. Tenemos muchos antecedentes en la ciudad de siniestros ocurridos por este tema. Por eso estuvimos con Betiana Pellegrini que nos dijo esto. Nosotros estuvimos trabajando junto con la provincia, con el Gabinete Joven de la provincia y junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, planteándole esta necesidad de implementar este programa, que en realidad es provincial. Nosotros decidimos, cuando tomamos conocimiento, de que se implemente en la ciudad de Firmat. Así que, en virtud de ello, firmamos un convenio ya hace más de 2 meses y medio, que tuvo una primera etapa, que es la etapa de concientización y de información en todo lo que en nuestros jóvenes, digamos, para que se informen de qué se trataba, y después ya comenzamos en la segunda etapa, que es la puesta en marcha del programa. Este programa de conductor designado consiste básicamente en trabajar junto con los lugares donde hay diversión nocturna de los jóvenes. La verdad que quiero agradecer porque hemos tenido un sí como respuesta cuando le planteamos esta necesidad de implementar este programa. Gracias a eso es que pudimos estar presentes en Truman y en Sipo, en estos dos lugares donde estamos llevando a cabo este programa, y que consiste básicamente en estar presente en estos lugares, invitándolo a los chicos a ser el conductor designado de la noche, informándole sobre los efectos nocivos que genera el alcohol, y también gracias a la RTO Firmat nos han prestado unas gafas que les hacen ver a los chicos lo que ven cuando van tomando alcohol de menor a mayor, e incluso la última gafa, son 5, las últimas gafas te hace ver lo que ves cuando tomás alcohol y cuando le agregás estupefaciente. Entonces eso se hace al principio, cuando los chicos ingresan a los lugares de diversión nocturna. Entonces un poco de toma de conciencia de lo que genera el efecto del alcohol. Las gafas nos ayudan a reforzar la información teórica que le brindamos. El chico que acepta ser conductor designado se le coloca una pulsera, se le da bebida sin alcohol durante toda la noche. Cuando salen, se los invita a hacer un control de alcoholemia. En el caso de que les dé negativo, participan de un sorteo que vamos a estar haciendo en 15 días, si Dios quiere, con importantes premios. Y al chico que le da negativo, bueno, se lo invita a tomar un café, se lo persuade para que no conduzca, se habla con sus amigos,
Bueno, el estar presente nos permite tomar varias medidas para evitar que este chico conduzca, y esto es lo bueno, ¿no? La de estar presente como Estado en los lugares donde nuestros jóvenes se divierten, justamente para prevenir. Bueno, hay mucho material porque también estuvimos con jóvenes que hicieron, que participan en la noche con este tema, así que todo eso lo van a poder ver en el programa, en el nuevo programa de Señales para la Vida. Hasta el próximo martes. Gracias, Alicia. Seguir pensando. Este miércoles será feriado administrativo en la provincia de Santa Fe. Lógicamente, también es optativo para el comercio, para la industria y los bancos. Este miércoles en nuestra provincia será el feriado administrativo. Y uno se pregunta, ¿debido a qué? Preguntará en algún lugar. Bueno, la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Santa Fe, la capital de nuestra provincia. Es feriado optativo para el comercio, la industria y los bancos, mientras que las dependencias provinciales y municipales no funcionarán. Y acá está el dato también, no habrá clases. Los establecimientos educativos no tendrán clases, así que en el sector privado se supone a esta altura que la actividad será normal. Y bueno, lo importante es actividades públicas, en este caso a la hora de ir al municipio o los chicos que irán a la escuela. Recordemos el aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Así que atentos mañana. Si no hicieron trámites hoy, tendrás que esperar hasta el día jueves. Calor en la ciudad, lógicamente, en la región, y pensar en piscinas sauna es la mejor alternativa. En diferentes modelos y colores, en las medidas que ustedes quieran, para el patio de casa, para que el verano se llame piscina sauna, hay que ponerse en contacto con la gente de Sauna. Increíble precio de mercado, inigualable, y además un plan de pago acorde a las necesidades de cada uno de nosotros. Sauna nos propone disfrutar el mejor verano y además encontrarnos en la página en Facebook Piscinas Sauna. Una alternativa bárbara para este verano en variedad de modelos y en colores que nos permitirán pasar un verano de piscinas Sauna. Y tenemos un martes ideal para disfrutar del agua. En este ratito que llevamos de noticiero ha subido un grado la temperatura. Empezamos en 31 y ya estamos en los 32. Vamos a hacer la primera pausa de este programa. Lógicamente es más información. Hay un clip de lo que dejó el clásico de la ciudad de Firmat. Hay deportes. Quédese con nosotros. Auspicia este programa Comisiones El Rápido. Buen mediodía, aquí estamos juntos para proponerles una hora de información en esto que llamamos TDC Noticias. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Eduardo, muy bien. El saludo para toda la gente del sur de la provincia que se prende a la pantalla de TDC para prepararse, ¿no? Como para recibir información de Firmat y de toda la zona. Vamos a presentarnos y, lógicamente, como lo hacemos todos los días, con nuestros títulos. La ministra Balaguer habla sobre la ley provincial de educación. Un espacio de debate se creó y ahora llegará el momento final para poder presentarla en sociedad. Lunes accidentado en la ciudad de Venado Tuerto. 4 accidentes de tránsito que demandaron la presencia de los bomberos voluntarios. Julio Ejiman en la ley de aguas. Una charla de debate que tendrá otros protagonistas en la ciudad de Venado Tuerto. Será mañana. También estará Danilo Quilibarda, exdiputado provincial. Después de la final de ida, ya empezamos a palpitar lo que será el partido del día domingo, la final de vuelta entre Argentino y Firmat. También vamos a conocer el programa de seguridad vial, el conductor designado, realmente de qué se trata y cómo lo están llevando a cabo. Liga Interprovincial, y también hablamos de finales, todo el federal, el torneo que les interesa a todos a través de la palabra y las imágenes de Wences Cepeda.
Decíamos en los títulos un lunes accidentado. Ayer en Venado Tuerto, 4 accidentes desde la mañana hasta la tarde. Vamos a conocer la palabra de Walter Barbieri, que es el jefe de guardia de los bomberos voluntarios de esa ciudad, que aclara lógicamente que no hubo que lamentar por lo menos víctimas fatales. Todas fueron en horas de la mañana de hoy día lunes, comenzando por horas de la madrugada. La primera salida fue a las 6:20 de la mañana. Un accidente en Avenida Lisandro de la Torre de Ascuaga, donde un automóvil Chevrolet Classic en el que se movilizaba Facundo, de 25 años, y lo acompañaba David, de 18 años, colisionan a un automóvil Peugeot 504 que se encontraba estacionado en Hoy podemos decir que las cosas buenas llevan su tiempo, pero valen la pena. Los santafesinos tenemos que estar más orgullosos que nunca. Tenemos en Venado Tuerto el hospital de alta complejidad más moderno del país. Esto no solo es un logro de la salud, sino de animarse a soñar, a pensar y hacer las cosas de una manera distinta. De haber tomado la decisión de que la salud sea realmente un derecho de todos. Por eso es que este hospital es solo el primero de los 5 de alta complejidad que ya estamos levantando a lo largo de toda la provincia, uno en cada región, para que todos podamos decir que en Santa Fe la salud no es solo un derecho, sino una realidad. Santa Fe, una provincia presente. Gracias a gestiones del intendente Leonel Maximino, con el ministro de Seguridad Maximiliano Puyaro, nuestra ciudad cuenta con el sistema de atención 911, que da respuesta a las necesidades de intervención policial. Durante las 24 horas, personal especializado recibe y da curso a las llamadas de emergencias con requerimiento de presencia policial. Llame al 911. Juntos, construimos seguridad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Novedades en Color Plus. Tenemos la nueva línea de productos Royal Girl en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además, todo en membranas y pinturas para techos. Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visítanos y asesorate. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y si no tenés tiempo, colorpluspinturerías.com. La Casona Roticería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero. Comidas frías y calientes, menús diarios, sándwiches, pastas caseras y postres. Descuentos por menú ejecutivo, de martes a domingos de 9:30 a 14 y de 18 a 23. Corrientes 1188, teléfono 420-454. La mayor experiencia, confianza y calidad está en La Casona. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Cien Firmat, la mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético, tomógrafo computado, densitómetro, ecógrafo 5D, mamógrafo digital, panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños, rehabilitación traumatológica, reumatológica y ortopédica, rehabilitación cardiorrespiratoria, RPG, tratamientos ambulatorios, atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. CIEM, Firmat, imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465 42 17 77 y 42 65 46, Alvear 1130, Ciudad de Firmat. Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos.
www.marmolingranitos.com. Teléfono 03462-438149. Email marmolina@powerbt.com.ar. Jorge Newbery, esquina Paz, Venado Tuerto. Llega a Firmat, la peña de Demi Carabajal, sábado 25 de noviembre, 21:30 horas, en el gimnasio número 3 del Firmat Football Club. Bandas invitadas, academias de ballet, servicio de buffet. La peña de Demi Carabajal, en Firmat. Entradas anticipadas en Nacon. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Para presentar este bloque vamos a pensar en la salud y por eso pensamos en OSDE, en cada latido. Ah, mejor que pensar en la salud y en la salud de nuestros deportistas también, ¿no? Exactamente, en un momento del año en el que no solamente se define la final entre Firmat y Argentino, sino que también todo el fútbol de la región está en la etapa final. Ayer cumplimos con el clásico de la ciudad, lo que fue victoria de Argentino. Hoy vamos a cumplir con la final de la Liga Interprovincial de Fútbol. Recordemos que el que gane esta final va a jugar la superfinal frente a Arteaga. Esto es lo que sucedió ayer, en el día domingo en realidad, en Los Quirquinchos, con el partido entre Deportivo y Federación, lo que fue finalmente empate en uno entre el equipo de Los Quirquinchos y el equipo de Veraibú, lo que terminó siendo, por supuesto, 1-1 el resultado final. Vamos a ver los goles justamente de partido. Estas son los colores iguales, ¿eh? Por lo tanto, hay que decir de que ni Deportivo ni Federación, hay que decir que en el recibimiento se notó mucho la diferencia de los equipos. Me parece que estamos viendo el compacto del día después, sino el del noticiero, porque era más cortito, ¿eh? Bueno, aquí estaba justamente el equipo de Deportivo. Si no, volvemos y vamos con el torneo federal, porque va a ser largo este compacto. Así es el que vemos en el noticiero, ¿eh? Vamos a ver el del torneo federal y después vamos a cumplir con el compacto de lo que fue el empate en uno entre Deportivo y Federación, con algunas particularidades que vamos a estar mostrando en un ratito nada más. Mientras tanto, si vuelvo al clásico de la ciudad, hay que decir de que es muy complicado que Mario Rosso se esté el próximo fin de semana. Finalmente tiene una fisura. Recordemos que en una de las dos que había tenido se volvió a resentir en una de ellas, en una máscara, lo que se está buscando para ver si puede finalmente jugar el próximo día domingo. Ahora sí, vamos con las imágenes y vamos a compartir lo sucedido en el torneo federal, donde Juventud Pueyrredón le ganó a Diur 1-0. Aquí está el Pulga, ganó. ¿Saben cuántas fechas tardó Juventud Pueyrredón? 17. Para ganar finalmente su primer partido del año. Y hoy tiene chances todavía. Depende de ganar y esperar otro resultado. Pero bueno, ganó 1-0. ¿Sabe quién hizo el gol? Un conocido de la casa, Federico Benítez, el ex Firmat Fútbol Club. ¿Y sabe cómo? Después del centro de tijera, Federico, para poner el 1-0 para Juventud Pueyrredón, que ganó 1-0 su partido frente a Diur. Y de esta manera hay que decir que el Pulga tiene esperanzas, tiene que ganar su partido de visitante y esperar después, por supuesto, de que le den una manito, que Coronel Aguirre gane su partido frente a Diur y de esa manera forzar un desempate. Sportivo Rivadavia no para de ganar. Estamos hablando del equipo de Venado Tuerto, que ganó 2-0, gol de Rotondo para poner el 1-0 en el segundo tiempo frente a Atlético San Jorge, que era el puntero de este torneo. De esta manera, Rivadavia lo alcanzó y clasificó para jugar una nueva etapa. Se van a juntar los hermanos Canelos y el que va a marcar va a ser Facundo. Después de este pase de José, la aparición de Facu para poner, el más chico de los Canelos, para poner el 2-0. Gran victoria de Sportivo Rivadavia, que ganó de visitante,
clasificó, no para de ganar desde que el gallego Ledesma es el técnico del equipo. Realmente impecable la campaña del gallego como técnico de Sportivo Rivadavia. Está invicto, no solo no ha perdido, sino que no ha empatado. Ganó absolutamente todo. ¿Y saben qué? Solamente le marcaron un gol en contra. Impresionante lo del técnico de Sportivo Rivadavia. Dije Sportivo Rivadavia, atención, ¿eh? Mañana el partido. En Venado Tuerto, Sportivo Rivadavia a las 21 horas recibe a Atlético Lortondo en la primer semifinal de la Liga Bonaerense. Por supuesto, vamos a estar ahí para después el jueves entregarles lo que va a ser la primer semifinal de la Liga Bonaerense. En Venado Tuerto, ya que hablábamos de la Bonaerense, era una buena propuesta, una charla para discutir la ley de agua. Data de mucho tiempo atrás, la vigente, hay que renovarla, ponerles consideraciones y lógicamente darle contenido y debate. Quien nos invita, porque es uno de los panelistas, es el diputado provincial Julio Ejimán. Esto sucederá mañana en Venado Tuerto. Son, en el caso del proyecto de mi firma, cerca de 250 artículos, pero hay otros proyectos, otras iniciativas, del diputado Mascheroni, por ejemplo, el que tiene media sanción del Senado, y obviamente lo que queremos es consensuar todo esto, y eso implica un trabajo que queremos generar en las comisiones para llegar, porque así lo hemos pedido ya en el recinto, como tratamiento preferencial, llegar a fin de año ya con la Cámara de Diputados sancionando, ojalá, lo que puede ser lo más dinámico para que esta ley se consagre a la brevedad. Que Santa Fe tenga una ley de este tipo es imperativo. No puede ser que tengamos un vacío en este punto como tenemos, ya que lo único que existe en Santa Fe es un artículo perdido en el Código Rural de 1901 que habla de estas cuestiones. Y desde ya eso quedó obsoleto. Hoy tenemos que encarar, como tienen casi todas las provincias argentinas, una ley propia. Y ahí apuntamos con este debate, con esta charla, donde queremos enriquecer esta ley con el aporte de la gente. Por eso abrimos esto, que es una discusión que podría ser cerrada, a la participación de la gente. Y no terminamos de recuperarnos de lo que fue la primer final entre Firmat y Argentino, que ya empezamos a palpitar lo que va a ser la revancha el próximo domingo en el Félix Oriol. Ayer por la tarde salimos con la cámara y estuvimos en el centro de la ciudad preguntándole a la gente cómo creen que va a salir el partido del domingo. El resultado para mí va a ser 2-0 a favor de Argentino. 2-1 Argentino. 2-0 Argentino. Y gana 3-0 fácil. ¿Quién de los dos? Argentino. Y para mí gana firmado 2-0. Gana firmó 1-0. Y va a salir 2-1. Firmat gana. 0-0. Gana Argentino 2-1. Y puede ser un empate. 0-0, 1-1. Y 1-1. Argentino 1, firma 0. Y por lo que yo veo, va a ganar Argentino 2-1. 2-0 gana Argentino. Ganamos 2-0 los blanco y celeste. No sé, 2-3. ¿Quién gana 3-2? Firmat. 2-0. ¿Quién gana? Argentino. Y va a ganar Argentino 2-1. Gana la CUB 1-0 y sale campeón. Gana Firmat 2-0. 2-0 Firmat. Y gana Argentino. 1-0. Gana Argentino 2-0. 2-1 Firmat. 1-0 Argentino. Argentino. ¿Cómo sale? 1-0, 2-0. 2-0. 2-0 gana Argentino. Gana Argentino 2-0. 2-0 gana Argentino. 2-0. Argentina. Gana 1-0 firma. Bien, la gente sigue participando. Recordemos que llegó ganadores, que esta tarde estarán pasando a buscar las remeras, en este caso de Argentino, pero recordemos que hay premios también para el próximo lunes para los que quieran seguir participando en las encuestas que va a hacer Pablo en la calle. Ahora les propongo un verano de lo mejor, un verano de piscinas Saona. La mejor propuesta para pasar, que la puede encontrar cada uno de ustedes para tener un verano Saona en el patio de casa, en el 03462-1561-3096. Así será el celular para ponerse en contacto y encontrar modelo, color, diseño y un precio increíble de mercado. Piscina Saona nos asegura el mejor precio de mercado, planes de pago, gran financiación y también un verano alucinante. 03462-1561-3096. Este verano en casa se llama Verano Saona. Nosotros vamos a invitar a la gente a que participe del noticiero, que se comunique con nosotros, que mande un mensaje al 3465-6508-68. Vamos a abrir nuestro WhatsApp a ver si tenemos algo. Vamos a contar la atención, jubilados. El jueves 16 a las 9
reunión informativa PAMI en el Centro de Jubilados de Boulevard Colón. Y estaremos atentos también a lo que sucede a nosotros como TS Noticias. Gracias, ¿eh? Muy bien, esto es información de la municipalidad, mantenimiento de caminos rurales. Este es el camino rural número 4. Muy bien, lo manda la gente de Servicios Públicos. Buenos días, mañana es feriado. ¿Saben cuál es el motivo? La Fundación de la Ciudad de Santa Fe es un feriado provincial. Es para la Administración Pública Provincial y para las escuelas. Después, industria, bancos, seguramente va a trabajar todo normal. Muy bien. Hola, disculpe, este mensaje es para Alicia. Arévalo. Arévalo, sí, me gustaría decirle... Pará. Daleva, porque le salió sí, Arévalo. Sí. Es para Alicia Daleva, bien, Pablo. Me gustaría decirle que no se fije en la velocidad de los conductores y que se queje por los pozos de las rutas. Por ejemplo, en el acceso del Ortondo a la 33 no se puede circular por la cantidad de baches. Gracias y disculpe la molestia. Hay que decir también que, bueno, eso es una ruta y el que la transita sabe. Yo, por ejemplo, no voy habitualmente allí. Pero es bueno el dato. Hay que quejarse de todo lo que signifique una mala circulación. Una cosa es el estado de las rutas y otra cosa también es el exceso en la velocidad. También. Sí, exactamente. Y la imprudencia nuestra. Vamos a una pausa. Ya estamos regresando con más información. Gracias a gestiones del intendente Leonel Maximino, con el ministro de Seguridad Maximiliano Cuyaro, nuestra ciudad cuenta con el sistema de atención 911, que da respuesta a las necesidades de intervención policial. Durante las 24 horas, personal especializado recibe y da curso a las llamadas de emergencias con requerimiento de presencia policial. Llame al 911. Juntos, construimos seguridad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. WebNova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook WebNova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484 Firmat Santa Fe. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Tasaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos, también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Teléfono 03465-1566-0461. Firmar. De Santa Fe. El diálogo transforma. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. A la hora de pensar en la salud, nosotros tenemos un gran consejo comercial para presentarnos en este bloque, porque OSDE está en cada latido.
Ahora sí, es el momento, reacomodamos información. ¿Y quién llega, Pablo? Wenceslao Cepeda con todo el deporte regional. Bien, vamos a ver cómo terminamos de armar esta información que tiene que ver con lo deportivo. Quiero saludar y darles gracias. Hoy estuvimos en Chavás, Pablo, en la Expo Saludable. Una idea realmente interesante que llevó a cabo la comuna, pero también con la participación de la cooperativa, con la participación de chicos. Y van a ver mañana en este programa la declaración de un niño que es huertero, que nos cuenta hasta qué hace con sus almácigos, cómo trabaja. Una gran propuesta en la localidad de Chavás, en este caso que vivimos hoy al mediodía. Muy bien, nos metemos nuevamente en lo que es el área de salud, porque en conjunto el área de salud de la municipalidad con el Hospital San Martín llevaron a cabo una jornada de control de glicemia e hipertensión enmarcado en lo que es hoy el Día Mundial de la Diabetes. Estuvieron en horas de la mañana en la Plaza Rivadavia del centro y después estuvieron en el Centro de Salud del barrio Fredrickson. Junto con Nico, el camarógrafo, estuvimos allí, nos sometimos a los controles y compartimos la palabra de una de las enfermeras a cargo del control. Consiste en un pinchacito, un pequeño pinchacito en el dedo para detectar. En realidad se nos han acercado muy poca gente, acá nosotros estuvimos primeros en el centro, pero bueno, ahora acá recién arrancamos. Bueno, ya digo, consiste en un pinchacito y ahí se detecta con el glucómetro la medición que tiene cada persona. ¿Cuál es la importancia de que la gente se concientice y venga a hacerse esta clase de pruebas para saber si es diabético o no? Y es importante en todos los sentidos, ¿viste? Para detectar la enfermedad lo antes posible. Esta mañana estuvieron en la Plaza del Centro, ahora acá en el barrio Fredrickson. Sí, esta mañana estuvimos de 9 y media a 11 en el centro junto con la gente del hospital. Bueno, ¿y qué resultados fueron teniendo? ¿La gente se fue acercando? ¿Qué respuesta tuvieron? La mayoría eran pacientes, los que encontrábamos con la glucosa alta eran pacientes ya medicados. Muy pocos de los que se midieron habían desayunado, la mayoría no desayuna, que nos sorprendió un montón. Fueron más frecuentes los hombres que las mujeres, más cantidad de hombres que mujeres que medimos. Y bueno, se acercaron bastante. ¿La mayoría de la gente que fue tenía algún antecedente previo? Sí. ¿O fue gente también que por curiosidad, por enterarse de esta campaña, también quiso someterse a la prueba? Sí, la mayoría en realidad pasaban y se enteraban en el momento, se acercaban y nos preguntaban en qué consistía. Y bueno, una muy buena respuesta de la gente, se acercó, medimos y bueno. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta especie de campaña? Y si la te someterías a que sea más frecuente? En realidad, sí, soy de las que le encantan las campañas de hacer, de promover. Hay muy pocas, veo que no. En todo, yo soy muy partidaria del tema vacunación y en realidad hay muy pocas campañas de vacunación y bueno, y es lo que estamos hablando con la Secretaría de Salud desde la MUNI, de fomentar mucho más esto, es muy importante. No porque sea el Día Mundial de la Diabetes, quede acá, ¿no? Que sea el día y en realidad hay que hacerlo siempre. Acá se hace, cada vez que el paciente se acerca, intentamos concientizarlo. Buenísimo, es una muy buena idea y además una interesante propuesta para cada uno de nosotros. Propuesta interesante también fue el debate de la ley de educación provincial. Hace días estuvimos dialogando con la ministra Balaguer. El tema era la posibilidad de ver, bueno, cuándo estará plasmada y en qué momento será el anuncio oficial tras los diferentes debates que tuvo a lo largo del territorio de nuestra provincia. La ministra Balaguer respondía ante esta inquietud. Ya para fin de año vamos a estar presentando esta ley con el aporte de todos, porque realmente ha sido un trabajo de foros ciudadanos, de participación, de actividades permanentes para tener una ley realmente de todos. Y esto creo que va a consolidar una política pública, una política a mediano y a largo plazo, que bueno, verse reflejada en una ley de educación después de 70 años, que en Santa Fe no tenemos ley, creo que va a ser otro hecho histórico de nuestro gobierno, del gobierno de Miguel Lifchitz. ¿Y cuál es la recepción que tienen cuando recorran diferentes escuelas en los diferentes puntos de la provincia de Santa Fe con respecto a esta ley provincial de educación? Bueno, la verdad que la gente muy entusiasmada. El tema educación es un tema que nos toca a todos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por la misma organización familiar está basada muchas veces en los procesos educativos y por supuesto en los proyectos de vida para que cada uno de nuestros jóvenes pueda
pensar un futuro, pueda pensar cómo seguir estudios superiores, pueda pensar cómo conseguir un trabajo digno y aportar a desarrollar nuestra sociedad. Bueno, la educación es clave para todo eso. Por eso una ley de educación es tan importante. Nos llega a todos, a cada uno de los ciudadanos. Ahí estaba la palabra de la ministra, lógicamente un debate abierto, una posibilidad de sumar calidad y además modernidad en las leyes. Así es, ahora sí está con nosotros Wences Cepeda para contar todo lo que aconteció el fin de semana con respecto al fútbol en la región. Vamos a cumplir con lo que habíamos dicho anteriormente, la final de la Liga Interprovincial de Fútbol, partido de ida que se disputó en la localidad de Vera Bebú, donde Deportivo y Federación empataron 1-1. Ese fue el resultado final entre el Depor y Federación. Recordemos que es el partido de ida. Se va a jugar a dos partidos. Si vuelven a empatar, habrá tiros desde el punto del penal el próximo fin de semana en los Quirquinchos. Buen marco de público, colorido recibimiento para los dos. Y nosotros vamos a ver lo mejor que sucedió en el partido, que van a ser los goles, por supuesto, y una expulsión que hubo en el partido. El primer gol lo va a marcar Melano. Buena jugada de Hidalgo. Y Melano aquí va a controlar y va a meter una muy buena definición para poner el 1-0 para Deportivo, que ganaba como local. El equipo de Ever Sangnun se ponía 1-0 arriba y de esta manera sacaba una diferencia en ese primer tiempo. Fíjate qué control y qué bien de aire para poner el 1-0. Atención con lo que se viene. Atención. Sale desde el fondo mal Deportivo. La va a recuperar Federación. Pelota para González. Sale muy lejos Maturán. Afuera del área. La toca con la mano. Y Rubén González viene y le dice: te tengo que expulsar. Te voy a dar un abrazo. Te voy a consolar. Pero te tenés que ir. Te voy a dar otro abrazo más. Pero te tenés que ir. Te tenés que ir expulsado. Así que lo consolaba el árbitro a Maturán. Pero lo tuvo que expulsar. Le mostró la tarjeta roja. Así que ahí estaba. Haciendo también un poco de padre Rubén González. De ese tiro libre ingresó Esquivel. 15 años. Tiene Esquivel y encima la barrera no lo ayudó para nada. El gol de Luján para el ranero, que de esta manera conseguía el 1-1 y lo empataba Federación, que con este empate, que decir, tiene la chance de definirlo en su casa el próximo fin de semana, de ganar y pasar a la final frente a Arteaga. ¿Atajará Esquivel el próximo día domingo? Me parece que Deportivo tiene un arquero fichado y que quizás veremos si ataja Esquivel, este chico de 15 años, con esta responsabilidad, por supuesto, o habrá algún arquero fichado para atajar el próximo fin de semana. El partido se juega en los Quirquinchos. A mí me parece un gesto hermoso el del árbitro. Porque por la lógica del juego, te tiene que expulsar. Pero también tener un gesto de amor para ablandar. ¿No? O sea, porque las pasiones van a mil, o sea, las intensidades a veces son grandes. Y no es una cargada, es una comprensión. Si no, ya está. Además, es bueno también la reacción del arquero, porque el arquero podía haber protestado o actuar de otra forma. Digo, entendió que el reglamento marcaba que era expulsión. Me parece que estas cosas suman. Como también suma la palabra de cada uno de ustedes, la opinión, ¿a través de qué número, Pablo? El 3465-6508-68, la vía de comunicación. Mirá, ¿qué tienen Lara ustedes con nosotros? Mirá, Lara, mirando TDC. Pero muchísimas gracias, Lara, por mirar TDC todos los días junto a su familia. Les agradecemos a todos. Ahí estaba Lara. Escondida ahí del calor, sobre todo. Hace calor en la ciudad. ¿Cuánto? 32. No se ha movido, Pablo. No se ha movido. Por lo menos desde el principio del programa estamos rondando esa cifra. Vamos a movernos nosotros, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. La comuna de Lortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos. Estimando prioridades, se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento, sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal, como los centros de salud, el SAMCO, la educación, la cultura en todas sus expresiones, las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes, a la tercera edad, el desarrollo productivo, la seguridad
con apoyo total a la comisaría local y con un eje central en la obra pública, que es el motor de la administración, la Comisión Comunal del Ortondo y su presidente, Mario Crelia, trabajando junto a todos los vecinos e instituciones para una buena convivencia, una mejor cultura del trabajo y el progreso constante de toda la comunidad. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura, departamentos General López, Caseros y Constitución. Asóciese llamando al 0800-555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la Red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín, en la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100 también cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100, firmat. 100 firmat, la mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético, tomógrafo computado, densitómetro, ecógrafo 5D, mamógrafo digital, panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral, neurorehabilitación para adultos y niños, rehabilitación traumatológica, reumatológica y ortopédica, rehabilitación cardiorrespiratoria, RPG, tratamientos ambulatorios, atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. CIEM, FIRMAT, imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465 42 1777 y 426546. Alvear 1130, ciudad de Firmat. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con una temperatura de 32 grados y en este día martes caluroso, estamos en el tramo final de TDC Noticias, Pablo. Exactamente, vamos a entrar en la zona de placas. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. Vamos a abrir con la quiniela nacional. Primer lugar para el 3.327. Segundo para el 6.915. Tercero el 4.287. Cuarto el 3.728. Y quinto el 4.209. Quiniela Provincia de Buenos Aires, primer lugar para el 8.368. Segundo, el 1.828. Tercero, el 5.648. Cuarto, el 5.632. Y quinto, el 5.708. La Quiniela Provincia de Santa Fe tiene en el primer lugar al 9.464. En segundo, al 8.638. Tercero, el 7.256. Cuarto, el 1897. Y en el quinto lugar, el 1333. Pasamos al mercado de cereales. La soja tuvo una cotización de 4.450 pesos. El girasol de 5.740 pesos. El maíz cerró en 2.420. El trigo más arriba, 2.800 pesos. Y el sorgo lo hizo en 2.100 pesos. Veremos cómo empieza a pintar la semana, teniendo en cuenta que mañana será feriado administrativo opcional, digamos. El miércoles solo, 11 de mínima, 32 de máxima. Mañana los chicos no tienen clase de parabienes. Exactamente, para disfrutar del agua, sobre todo, si se puede. 13 y 26 las variables para el jueves, también estará despejado. Más bajo la mínima del viernes, 9 de mínima, 29 de máxima, un sol hermoso. Sube un poco la mínima, va a 11, baja la máxima, va a 22 para el día sábado, el cielo despejado. Y un domingo bárbaro para el fútbol en toda la región, porque habrá sol. Estaremos en una mínima de 11 y una máxima de 28. No estaremos por arriba de los 30 grados, con lo cual será muy lindo ir a la cancha a cualquiera de los lugares, inclusive al hockey, también si hay hockey en la región. Pablo, exactamente. ¿Qué sigue?
A continuación vamos a tener todo lo que se transmitió anoche en vivo, que es el día después, con todo el fútbol de la región. Nosotros le proponemos también a las 6 de la tarde llegar con Mesa Redonda y por supuesto mañana a partir de las 12:30 nos encontramos para hacer nuevamente esto que llamamos TDC Noticias. Gracias. Hasta mañana.